Autopresentaciones. Y nos quedamos en una parte divertida donde Asuma le hace bullying a Matsuda por la edad. De que Asuma le dice que se ve de como más de 10 años, más de 10 años de lo que por sí él aparenta tener. Ay, Asuma, con esas confianzas apenas estás conociendo a Matsuda y le estás haciendo bullying. Asuma es un protagónico, en serio. Bueno, pues a darle duro. Aunque no creo que Matsuda sea de esas personas que se lo tomen muy a pecho. Soda na. Uso wa yoku ne na. Demo na. Enman na ningen kankei ni wa oblato tte daiji nan ja ne ka na. Tienes razón. Mentir no es bueno, pero creo que la sutileza es necesario para las relaciones humanas. ¡Te dijo que no eres sutil! ¡Yada na, jodan su yo! ¡Seize 30 kurai ka na tte! ¡Oh, por Dios! Solo estaba bromeando. En realidad, se ve como si tuviera unos 30 años. Me siento mejor. Ya ven, es un tipo con el que te puedes llevar fácilmente. Sin pensarlo, me burlé un poco de esta persona mayor y no se molestó. Debería seguir un poco con este tema, o sería mejor cambiar el tema. Muy bien. Por cierto, Matsuda-san, también me gustaría intentar pescar. Es normal cocinar y comer los pescados que uno pesca, ¿cierto? というわけじゃないかもしんねえけど、そうして食った方がうめえのは間違いねえな。 No puedo decir que sea muy normal, pero definitivamente es mejor comerlos de esa manera. マジっすか? 釣りたての新鮮な魚! マツダさんがバンバン釣り上げてくれるんでしょ? 楽しみだな! あと、超腹減ってきた! ¿En serio? ¡Pescados frescos, recién pescados! Matsuda-san, pescarás muchos pescados, ¿verdad? Lo espero con ansias. Ah, ya me está dando hambre. Omae, toshiue ni goma suru no umai type daro. Tú eres el tipo de persona que es bueno engatusando a los mayores. Pues, quién sabe, Matsuda, si te empieza a gustar Asuma de esa manera, pues tal vez sí lo sea. No
sé, yo digo, ¿no? Diablos. La cara de Asuma de diablos, ya me cacho. Parece que descubrió lo profesional que soy para engañar. para nada. Sacudiendo mi cuello, tratando de esquivar mi intento de engañar, Matsuda-san se relaja y dice: Tamego de iyo. Yobiste mo na. Kigaru ni ikou ze. Basta con la formalidad. Puedes llamarme simplemente por mi nombre. Llevémonos bien. Sou suru. Eso haré. Matsuda asintió estando de acuerdo con eso. ¡Oh, qué agradable sujeto! Mientras pensaba que ese chico era realmente una persona con la que se podía llevar bien fácilmente... Togashima es un lugar muy bueno para pescar. ¿Desde cuándo estás ahí? ¡Otro clear! ¡Clear volumen 2! ¡Versión 2.0! Takara, que debería haber estado a poca distancia, repentinamente estaba de pie junto a él. Ma, shiru hito zo shiru te kurai no ninchido da to omou kedo na. Dakara koso anaba nan daro. Creo que es un nivel de reconocimiento que solo las personas que conocen la isla deben de saber. Seguramente por eso es un lugar recomendable, aunque poco conocido. ¡Sonanda! Azuma ga sakana tsuttara, ore mo issho ni tabetai na. Ya veo. Cuando logres pescar un pez, quisiera comerlo junto a ti también. No, ya, mochiron da. Zenshin kiga jōtai ni shite mattero yo. Sí, por supuesto. Aguántate, aguante el hambre y espera. Perdón, aguante el hambre y espera. Ya, Asuma, te crees bien chingón. Apuesto a que no podrás nunca pescar ni uno, ni siquiera una bota. Soeba, Azuma-kun to Takara-kun, ¿toshi wa ikutsu? ¿Kono tsuo ni wa doushite sanka shita no? Buena pregunta, Shimada, buena pregunta. Por cierto, Asuma-kun, Takara-kun, ¿qué edad tienen? ¿Por qué decidieron participar en este viaje? Ah, ore, toshi wa 20 desu. Fukubiki de kono tsuwa no chiketto ga atattan da. ¿Really? ¿20 años tienes? No, pues con razón te ves bien peque. Diablos, me siento ruca. Yo me siento como Matsuda. yo tengo 20 años. Gracias a un billete de lotería gané un boleto gratis para este viaje. ¿What? ¿Igual que Asuma? ¿Really? ¿20 años? No lo parece. Pero lo que más me sorprendió fue... ¿Fukubiki? ¿Omae wo fukubiki atatta no? ¿Dijiste billete de lotería? ¿También ganaste por medio de un billete de lotería? ¿Te koto wa moshikashite Azuma mo nano? ¿Eso quiere decir que tal vez tú también, Asuma? Ha, ore mo shoutengai no fukubiki de kono ryoko atetan da yo. Ya, sukke guzen da na. Como diría mi buena Yuko, en este mundo no existen las coincidencias, solo inevitable. Así que por algo habrá pasado esto, por algo. Yo no sé, pero vuelvo a decir, Takara no me da tan buena espina por lo que vi en la ruta de Matsuda y parte de la de Mitsugi. Porque recuerden que no terminé la de Mitsugi, yo pues jugaba solo la de Matsuda. Y Takara empezó a comportarse de una manera muy, muy rara. Así que estoy bastante intrigante por conocer más de Takara, pero quién sabe para cuándo será eso. Sí, yo también gané como premio este viaje gratis por medio de una loca
por medio de un billete de lotería, porque dije locahuato. Vaya coincidencia. ¿Eso era lo? Azuma mo sou datta nante, nanda ka ureshii na. ¿Es en serio? Me siento feliz que tu caso sea igual al mío. En serio. Ore no hoka ni mo iru n daro na to wa omotte ta kedo. Masaka takara ga sou datta nante na. Sí. Estuve pensando si habría alguien más que estuviera aquí por la misma razón que yo. Pero nunca imaginé que fueras tú, Takara-kun. Sobre todo, omae no toshi ga 20 tte no mo harito. Ya, kanari bikkuri shita. Wari, chugakusei da to omottete. Además, el que tengas 20 años. No quiero decir. Me sorprendió bastante. Lo siento, pensé que eras un estudiante de secundaria. Ah, yoku iwareru kara mou nareteru kedo sa. Dougan na no wa ore no charm point da to omou koto ni shiteru nde. Me lo dicen muy seguido. Decidí tomar este hecho como uno de mis puntos buenos. Ni shitemo, chugakusei wa hidoku nai? Ore, soko made chibi ja nai de sho. Semete koukousei kurai ni omotte hoshikatta. Azuma, ¿qué te pasa tú con las edades de las otras personas? Primero juzgaste la edad de Matsuda y ahora la de Takara. Luego por eso, ¿por qué te van a dio pi la autocensura? Pero un estudiante de secundaria, no soy tan pequeño. Al menos me hubiera gustado que dijeras que parecía un estudiante de preparatoria. Haré eso la próxima vez. A ver, próxima vez. ¡Sugi! ¡No hay próxima vez! Shimada-san nos rodea moviendo sus manos como si quisiera calmarnos al ver que nuestra conversación se estaba calentando. なるほど。経緯だけはよく分かった。それで、東君は年いくつだったっけ? Ya veo. Más o menos me quedó clara la razón. ¿Y cuál es tu edad, Azuma-kun? 俺は22歳。 Tengo 22 años. なるほど。みんな それほど年齢が離れてなくてよかったね. Pues no te llevas tan por tanto tiempo, por tantos años con Takara, ¿eh, Asuma? De hecho, Asuma se ve como de 25, 26 años, ¿eh? Ya veo. Me alegro que nuestras edades no estén muy alejadas. Generation gap toka tabisaki de made kanjitaku nai kara chotto anshin shita. Me siento un poco aliviado de saber que no estaré viajando con una generación mucho menor a la mía. Los ojos de Matsuda se redondean cuando asiente de nuevo a la línea de visión de Shimada-san, pidiendo su consentimiento. Shimada-san demo sonna no kanjin no ka. Ryūkō ni binkan sō da kara, wakai renchū tomo hanashi ga aisou na ki shite tan da kedo. Incluso usted puede llegar a sentirse así. Pensaba que probablemente le sería sencillo hablar con los jóvenes, ya que parece ser sensible a las tendencias en cuestión de este tipo de viajes. Baka sugiru koto wa sasuga ni mou muri da yo. Hee, sou nanda. Te aizuchi kaesu no de seippai. Sería imposible hablar fácilmente con niños demasiado jóvenes. Daría todo de mí con tan solo decir, tienes razón. Donna naiyō de are, hanashi o kiku no mo suru no mo suki da shi, mi ni naru kedo ne. Aunque estoy acostumbrado a hablar sobre cualquier tipo de tema, ya que me gusta mucho hablar y escuchar de lo que sea. Oh, mis respetos. Ya, jitsuni rippana kokorogamae da na. Ore mo minarau koto ni shiyō. Lo mismo yo, Matsuda, lo mismo yo. Bueno, honestamente es digno de respeto.
he decidido aprender de ti. Yo estoy con Mako Matsuda. Realmente a mí, cuando estoy hablando con personas que casi ni conozco, me resulta difícil sacar temas de conversaciones diferentes a lo que yo conozco, ya sea mis gustos o otras cosas. Así que Shimada pueda entablar diferente tipo de conversación es bastante sorprendente, pues, mis respetos. ¡Sonna ógesana! No es para tanto. Mientras que Shimada-san se reía sacudiendo su cabeza, de repente miró hacia atrás. Ahí estaba aquel rubio apoyado contra la barandilla de la cubierta, mirando una montaña de papeles. ¡No, Asuma! ¡Por favor, no empieces a tener pleitos con el rubiongas otra vez! Definitivamente ese tipo no es nada cooperador. Aquí vamos de nuevo. ¿Soko no oni-san wa jiko-shoukai shinai no? ¿El hermano de allá no va a presentarse? Me pregunto si escuchó bien a Shimada-san debido al ruido de las olas del mar. El bastardo repentinamente levantó su cara y nos miró con una expresión seria. Ah, すみません. ちょっと手が離せなくて. ¿自己紹介だったっけ? Ah, lo siento. Estoy un poco ocupado. Dijo algo sobre una presentación. Guardando aquellos papeles en una bolsa, se acercó. El rubio hace eco con el sonido de sus zapatos de cuero en la cubierta y se unió a nuestro círculo. Sin sonreír, habló con una voz extrañamente confiada. Mitsugi, toshi wa 25. Shigoto no kankei de kimashita. Soy Mitsugi. Tengo 25 años. Vine a este viaje por cuestiones de trabajo. Es como de... Con razón, tu traje. Pero, ¿really? ¿Por cuestiones de trabajo? ¿No se supone que este tipo de viajes para relajarse de trabajo? Me siento como Asuma. De verte solo me provocas más calor, man. En el buen sentido, ¿eh? En el buen sentido, chicas. Empiezan a malentender y empezar a pensármelo. Recibí un pequeño shock al descubrir que ese sujeto resultó ser mayor que yo. Asumo y sus shocks. Cierto, Asumo dijo que tenía 22. No es que me quiera quejar por su comportamiento de antes, pero creo que es un tipo desagradable. ¿Será por eso que siento como si no quisiera perder ante él? ¿Shigotote nani shiterunda? ¿Qué tipo de trabajo es? Kenchukushi. Ma, kenchuku design toka mo iroiro Allmighty ni yatten dakedo. Arquitectura. Bueno, me dedico principalmente a diseño arquitectónico, entre otras cosas. Ah, tenemos un diseñador aquí. Allmighty. ¿Kenchukushi te are mo kore mo dekiru mono nano? Oh, señor todopoderoso. ¿Los arquitectos pueden hacer esto y aquello? Hitsuyona skill sae areba. Mientras tenga las habilidades necesarias. Shimada-san lo elogia por pensar que es increíble. Matsuda asintió como si quisiera decir, ya veo. Mitsugi sonríe con amabilidad. Es ese tipo de sonrisa que suele verse bien en las personas. O sea, como que Mitsugi está en modo trabajo también ahorita, mientras se presenta como si fuera un trabajo. No sé qué pensar de Mitsugi porque me quedé a media mitad de su ruta. Todavía no lo conozco muy bien. Pero tengo algunos recuerditos por ahí muy suculentos con él.
que sí alcancé a ver en su ruta. Pero les digo que no sé qué le pasó a mi juego, mis partidas, que se borró todo. Se reinició todo y me quedo, pues ya que voy a empezar con la ruta de Mitsugi, pues yo no le sigo jugando y ya cuando yo misma me alcance a donde me quedé, les digo aquí en los videos. Creo que aquí me quedé. Para que sepan que de ahí más adelante ya no voy a saber nada. Pero de aquí sí más o menos recuerdo. Ay, Mitsugi. Pero el que sigo diciendo que tengo más curiosidad por saber es de Takara. Realmente eres el que me da, no sé, ñañas aquí entre todos estos tipos. Pero bueno, hasta aquí le dejamos. Me retiro, como siempre, que tengan un bonito fin de semana. Una muy buena semana. Y nos estaremos viendo hasta la próxima. ¡Mátenes!